Y es tanto así que parte del avance del aspecto económico de la agresión del capital, el aspecto del sabotaje, del acaparamiento, de la caída de producción, del bachaqueo organizado, todo eso ha conseguido un caldo de cultivo para avanzar también por la debilidad ideológica y la debilidad orgánica del conjunto del movimiento. Eso tiene que ver con el tema cultural. Como históricamente lo han dicho las revolucionarias y los revolucionarios, y como también lo dijo aquí en su momento el presidente Chávez, si no hay revolución cultural, no hay revolución. Eso es así. Pero eso se convirtió solo en un lema. Se convirtió solo en una consigna vacía de contenido. Porque si nosotros hablamos de revolución cultural, es porque de verdad propugnamos los valores de la nueva sociedad. Y los valores de la nueva sociedad no pueden ser el egoísmo. Los valores de la nueva sociedad implica un esfuerzo colectivo. Y un esfuerzo colectivo implica el desarrollo en muchas esferas del trabajo colectivo de nuestro pueblo. Significa la expresión de una dirección colectiva. Del proceso, que nunca logramos tenerla. Y más bien se fortaleció el individualismo y el jefecismo. Y el jefecismo. En lo político general y en lo institucional. Culto al jefe. No el culto a la plaza ni al colectivo, sino al jefe. Y eso es contrario a los valores de la nueva sociedad que queremos construir. Porque la nueva sociedad que queremos construir debe avanzar hacia el desarrollo colectivo, de lo colectivo. Donde lo individual no se destruye, ni se elimina. Porque cada quien somos lo que somos como individuo. Pero aportamos en la construcción colectiva. Y el resultado de esa construcción colectiva siempre es superior que el trabajo individual de cualquiera de nosotros o nosotras. Y por eso el tema de la dirección colectiva es fundamental. Y eso de la dirección colectiva no es un problema nada más que estamos planteando nosotros para el gobierno. No, necesitamos que el presidente tenga una dirección colectiva para que él lo decida solo. No. Ahí hay que tener una dirección colectiva, ciertamente. Pero también en las otras esferas de la vida social. Es como la dirección colectiva funciona en los centros de trabajo. Como la cultura del capital, que siempre lo repetimos en todas las intervenciones, es que impone la sociedad capitalista y el capitalista, yo soy el dueño. Y usted hace aquí lo que yo digo, si no, ¿qué pasa si yo soy el dueño de una empresa y alguno de ustedes no hace lo que yo digo? ¿Qué pasa? ¿Ah? Está despedido, se va de aquí. Se va de ahí porque yo soy el dueño. Así sea un despido arbitrario. Esa es la cultura del capital en el ejercicio de dirección. Yo soy el propietario y soy el dueño, y usted hace lo que yo digo, yo lo voto. ¿Cuál es una cultura distinta de la organización? Es un proceso que se plantea cambiar la sociedad. No debe ser la reproducción de yo soy el jefe y usted hace lo que yo digo, usted se va. Sino debe ser cómo construimos espacio colectivo para avanzar en la dirección conjunta de los procesos laborales, de los procesos sociales donde actuemos. Y nadie nos puede decir que nosotros no hemos presentado propuestas. Nosotros presentamos la propuesta de los consejos de dirección
múltiple participativa. Nosotros presentamos la propuesta de la creación de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras, que no logramos en estos 17 años que se pudiera aprobar en dos asambleas nacionales con mayoría absoluta de los sectores del proceso. No hubo comprensión política de ese planteamiento. Está bien que no aplaudieran, porque ¿qué vamos a aplaudir? Vamos a aplaudir que la mayoría de las fuerzas del proceso en la Asamblea Nacional no tuvieron conciencia de su papel histórico, que su papel histórico era darle, reconocerle cada vez más poder a la clase obrera, para que la clase obrera se convirtiese en clase dirigente de la revolución venezolana. Eso no fue posible que se entendiera. Todos los otros consejos se aprobaron. Consejo comunal, consejo campesino, consejo de estudiantes, pero no consejo de la clase obrera. ¿Ven? No consejo de la clase obrera. Independientemente de que haya aparecido un artículo o en tres artículos de la Ley Orgánica del Trabajo, con el mandato de que debe hacerse una ley especial. Por si acaso, bueno, nadie me va a decir, cuño, perdón, Figuera como que no se acuerda que Figuera como no se acuerda que la Ley Orgánica del Trabajo para trabajadores y trabajadoras aparece. No, sí, si no acordamos. ¿Eh? Si no recordamos que una de las leyes del Poder Popular también se hace mención a los consejos, pero se hace mención. Yo sé, obviamente, camarada, construir la sociedad que soñamos no utópicamente, sino a partir de convicciones científicas objetiva, es una tarea fundamental que tenemos por delante. Y ese plan, que era el que nos estábamos refiriendo al comienzo, de la derecha y el imperialismo, del capital, que es un plan mundial, como ustedes lo saben, en el desarrollo de la confrontación de la lucha por el poder mundial, en el desarrollo de la lucha de clases también a nivel internacional, el imperialismo se ha propuesto recomponer su dominación. Y eso es lo que estamos viviendo. La contraofensiva del capital contra los procesos progresistas en el mundo. Independientemente de que esos procesos se estén desarrollando sobre formas capitalistas de desarrollo. Si esos procesos no se subordinan a los intereses de las transnacionales imperialistas, esos procesos son agredidos por los estados al servicio de las grandes asociaciones monopólicas transnacionales. Y eso es lo que está aconteciendo hoy. El desarrollo de la contradicción que hemos señalado aquí en muchas oportunidades nació en imperialismo. Pero unida a ella, el desarrollo de las contradicciones interimperialistas. Y cómo el imperialismo norteamericano europeo recompone su condición hegemónica mundial, cómo liquida los procesos que han insurgido en algunas partes del mundo, particularmente en América Latina, procesos reformistas, pero procesos que le debilitan la dominación del capitalismo transnacionalizado, y cómo a la vez impiden que un bloque insurgente o no insurgente, un nuevo bloque, un bloque emergente de países capitalistas, fundamentalmente que se agrupa en el BRIC, como esos países, esas economías y los monopolios que tienen asiento en esos países e influyen en la política de esos países y determinan la política también de estos países, como esos países emergentes y sus grupos y asociaciones monopólicas pueden ser neutralizados. Ese es en lo esencial lo que acontece a nivel mundial. Cómo el imperialismo norteamericano, europeo, recompone la dominación mundial, neutraliza
a un nuevo bloque capitalista emergente y recoloniza los países, las economías, los continentes donde a un grupo de países y de gobierno se les han insubordinado. En esencia, eso es lo que está sucediendo en el mundo. Y todo eso es el interés del gran capital. El interés de las grandes asociaciones monopolistas mundiales. No es interés de los pueblos. Y esa contraofensiva del capital la venimos viviendo en el continente latinoamericano y caribeño. Con una realidad que ya la vio el 14 Congreso de nuestro partido en agosto del 2011, que en lo fundamental estos procesos, incluyendo los venezolanos, lo decimos en agosto del 2011, son procesos progresistas, con contenido antiimperialista, profundamente democrático y participativo, pero esencialmente reformistas. Y ese carácter reformista le colocó un techo a los procesos latinoamericanos y caribeños. Porque como ya lo decía Mariátegui, en la década del 20, las llamadas burguesías nacionales de América Latina no han estado ni están hoy tampoco en condiciones de defender los intereses patrióticos del pueblo. Las llamadas burguesías nacionales se han subordinado históricamente a los intereses del capital transnacional y utilizan el aparato del Estado para enriquecerse, no para construir procesos soberanos de liberación. Y también así es en Venezuela. También así es en Venezuela. Por eso es, precisamente, que en el proceso político y social venezolano, aunque hablemos de gobierno obrero, hablemos de la clase obrera y de la clase trabajadora, no se construyó ni un partido genuinamente revolucionario, en el cual nosotros estábamos dispuestos a participar. Cuando vimos que se dijo que el partido era todo el que quisiera venirse, oligarca o no, siempre quisiera que se considerara patriota, que se considerara socialista, así tuviera cualquier cantidad de empresas explotando a los trabajadores, siempre cuando se dijera socialista era bienvenido, y por eso nosotros no fuimos a ese partido. Y obviamente la ausencia de un partido es una de las razones del Partido Revolucionario dirigiendo el proceso, una de las razones de la realidad de hoy. Pero entonces, camaradas, volvamos a donde estaba. Esa ofensiva o esa contraofensiva agresiva del imperialismo consiguió los procesos latinoamericanos sin una sólida vanguardia revolucionaria, con organizaciones en todos estos países fundamentalmente permeadas por el socialreformismo, con discursos socialistas pero con prácticas capitalistas, discursos socialistas que más bien lo que hacen es ubicar en el pensamiento de las masas el socialismo como algo que las masas rechazan. Donde pudiéramos decir, si este es el socialismo, yo no lo quiero. Porque además, la verdad es que esto no es socialismo. No es socialismo aquí en Venezuela, no es socialismo en el Ecuador, no es socialismo en Nicaragua, no es socialismo en El Salvador, no es socialismo en Bolivia, mucho menos en Argentina y en Brasil, donde la
contraofensiva imperialista está desalojando esa tendencia reformista de esos procesos pro tendencia capitalista. Y va con todo. Y ahí está pues, Brasil. Y ahí está Lula. ¿Eh? Lula. Que en su momento fue el referente de los trabajadores y las trabajadoras brasileñas. ¿Ve? Dicen que ya lo dejaron en libertad. Pero obviamente la acción contra Lula es un misil contra el líder fundamental de la alianza que está en el gobierno. Y es que incluso podría presentarse en las próximas elecciones. ¿Ve? Entonces están, cuando, a los días de anunciar su candidatura, le lanzan el misil. Ya lo estaban investigando. Se había presentado siempre. No había posibilidad de que huya del país. Pero el misil está dirigido a desprestigiar a la masa. A eso que está dirigido. A sembrar la duda en la conciencia de las masas brasileñas. Y no estamos hablando de un comunista, ni de un socialista consecuente. Estamos hablando de un reformista. Porque Lula es un reformista. Así lo catalogamos nosotros. ¿Andamos juntos en la lucha antiimperialista? Sí. Porque para luchar contra ese poder tan inmenso que es el imperialismo, todos los que estén dispuestos a unirse, lo unimos. Pero no, no nos equivoquemos al caracterizar a cada uno de esta fuerza. Pero lo concreto que queremos dejar aquí sentado, camarada, es que los monopolios imperialistas están desarrollando una línea de recolonización, de recomposición de su dominación, de neutralización de bloques económicos y políticos emergentes, y en esa dirección es fundamental controlar fuentes esenciales para el desarrollo de las confrontaciones en curso. ¿Como cuáles? La energía, pues. ¿Como cuáles? El agua, pues. ¿Como cuáles? La biodiversidad, ¿verdad? ¿Como cuáles? La fuerza de trabajo. ¿Como cuáles? Los mercados ampliados. ¿Como cuáles? Las rutas de comercialización. Entonces, todo eso es lo que está en el fondo en disputa. ¿Como cuáles? Los que están intentando recolonizar con mucha fuerza también las conciencias de los pueblos. Las conciencias de los pueblos. Y ahí el problema cultural. Y el problema cultural no es solamente decir las cosas y hacer una escuela teórica. El problema cultural es decir las cosas, hacer la escuela teórica, pero hacer la construcción en la práctica, que es uno de los llamamientos del 31 pleno del Comité Central. El 31 pleno del Comité Central. Hay que desenmascarar a los enemigos del proceso. Los enemigos imperialistas. Y a los enemigos entreguistas. Pero no basta con desenmascararlo. Hay que empezar a hacer más. Hay que empezar a construir más con nuestro pueblo. Hay que empezar a aprender en la vida diaria con él, en la construcción concreta de los desarrollos productivos, de los desarrollos formativos, de los desarrollos políticos, en el combate diario frente al enemigo. Es necesario hacer un esfuerzo mucho mayor para pasar del discurso a la obra, del discurso al hacer. O más bien de pasar. Porque no se trata de dejar la teoría por caer en el practicismo, acompañar el decir con el hacer y el hacer con el decir. Acompañar la teoría de la práctica y la práctica de la teoría. Ese es un aspecto que debemos relevar a partir de hoy, con mucha más fuerza que ayer, donde lo estemos haciendo. Enfaticémonos. Donde no hemos empezado, arranquemos. Pero es necesario hacerlo.
Bueno, camarada, ese plan multifacético de agresión contra nuestro pueblo ha venido avanzando. Y, como decíamos, desde la Asamblea Nacional, la ultraderecha desarrolla iniciativas desde Venezuela concordantes con ese plan de agresión imperialista. Y eso no hay que hacer muchos esfuerzos para darnos cuenta. Mientras Obama dice allá que prorroga el decreto que declara a Venezuela como una amenaza extraordinaria e inusual, mientras hace eso el imperialismo norteamericano al servicio de sus transnacionales, aquí en Venezuela, en la Asamblea Nacional, aprueban un acuerdo solicitándole a la OEA que active la Carta Interamericana, la Carta Democrática, es realmente el término, la llamada Carta Democrática, con el alegato de que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que norma la competencia de la Asamblea Nacional en cuanto a las comparecencias, las investigaciones y las interpelaciones, es una violación de la Constitución. Entonces, como según ellos es una violación de la Constitución, venga las fuerzas extranjeras a resolver el problema en Venezuela. O sea, ahí vemos el correlato del discurso, ¿eh? El correlato del discurso del imperialismo al cual se ajusta el discurso de la derecha venezolana, de la derecha en general, de la derecha fascista o neofascista, y también de los otros sectores de la derecha que se dicen democráticos. Todos alineados en un objetivo: desplazar al proyecto político bolivariano de la dirección del Estado, restaurar el control del capital y del imperialismo sobre el aparato del Estado, restablecer la subordinación política de Venezuela y su gobierno a los dictados del imperialismo y sus organizaciones internacionales, regresar a los sectores del capital con indemnización, con ganancias extra, las empresas y fondos que han sido recuperados por el Estado. Ya, la salida no es como la que proponemos nosotros. Sí, nosotros sabemos que las empresas del Estado y en general los fondos recuperados deben ser intervenidos. Pero debe ser intervenido no para regresar solo a la burguesía, no para regresar solo a los capitalistas, y no además de regresar solo y pagarle indemnización. Deben ser intervenidos para que un proyecto obrero, popular, campesino y del Estado venezolano recomponga la dirección de esos procesos económicos y del pueblo y los trabajadores y las trabajadoras puedan de verdad avanzar en la dirección de construcción del proceso de desarrollo soberano y propio. Nosotros no debemos dejarnos chantajear por lo que dicen algunos, que es el fracaso de las empresas del Estado y de las empresas públicas. No debemos dejarnos chantajear con eso. Porque si han fracasado, y en verdad muchas han fracasado, no es precisamente porque allí se esté aplicando una experiencia socialista y de participación, sino porque de los propios sectores del capital infiltrados en el Estado han hecho todo lo posible para hacer fracasar las experiencias de participación de los trabajadores y las trabajadoras, y es necesario entonces que nosotros no caigamos en el chantaje de que la manera de ponerla a producir es regresársela a los capitalistas y a los latifundistas. Ni chantaje ni conciliación. Profundizar la revolución debe ser la línea que orienta la actuación
del Partido Comunista de Venezuela.